never been a punk. Make your girl call me hump. Straight to the hoop and I know how to shoot. If you wanna know the truth, then you better get the scoop. Coming out the mist with the mic in my fist, and everybody's living, so you know I got a grip. You take me, that can't be. Shook and took like all rookies. Some of the dinners, if you wanna be a winner, then you better have some spinach with your dinner. So just point your head to the sky if you wanna ride, and keep your eye on the prize, cause it's live. Desde muy lejos, no entra. Los hinchas de Atlanta muy decepcionados. Esta debía ser una victoria fácil contra los Knicks. Por primera vez tras una mala racha de 14 partidos, los Knicks se acercan a sus adversarios. El exceso de personales de los Hawks les da cierta ventaja, pero no creo que la estén aprovechando. Pues mira, Mar, yo creo que no. Con un entrenador medio decente, ahora probablemente irían ganando. ¡Qué mierda de partido! Stacy Payton lanza. Y la roza, ¿por qué no pasa la pelota? Es un patas. Porque Stacy Payton es un creído, con un porcentaje de 0,2 asistencias por partido. Tapón de Duncan. Stacy Payton recoge la pelota que le envía Duncan. Stacy por la derecha se la vuelve a entregar de nuevo a Duncan, que lanza. Y se anota en la canasta. Ganamos a falta de 20 segundos. Esto es realmente alucinante. Hay una tensión en los últimos segundos del partido. Señores oyentes, un momento. Tenemos dificultades técnicas. Spap Webb para dos Rivers. Limusinas, Mike. Otra vez. ¡Ah! ¡Asmeder, eres tú! Escucha, necesito que vengas y cojas el... ¡Spadwell tira de tres! ¡Entró! Quiero que vengas y cojas el grande. Gracias a Dios. El entrenador Bailey estamos pide un tiempo muerto de 20 segundos cuando quedan 12 larguísimos segundos. Escucha, después de llegar al Plaza Gira, métete en el lateral y contraataca por Roosevelt hasta la autopista de Long Island. ¿Entendido? Gracias. Y aquí estamos, de nuevo con vosotros. ¡Misha! ¡Te lo dije! ¡No más baloncesto! ¡No! ¿Quieres conducir otra vez? Escucha. ¿Qué? Puedes despedirme o dejarme sin pasta si quieres, pero no hagas tonterías con el partido. ¡No! ¡Aparta la mano! ¡No! ¡Que la quites! ¡No, no, no! ¡Quita! No, no. ¡Pago por trabajar, no por ver la televisión! ¡No, no, no! Spud Webb se la pide a Rivers. La recoge. ¡Tiro de tres! ¡Bien! ¡Magnífico tapón de Duncan! Bueno, amigos oyentes, acabo de... El entrenador Bailey pide tranquilidad a los jugadores. Esta jugada puede ser decisiva para el partido. Los Knicks todavía tienen una oportunidad. Vamos, Hastings, si consiguen subir la pelota y el destar. Adelante, pásasela a Duncan. Hastings, bota para Duncan. Oh, han chocado. Payton y Soka contra Duncan. Oh. Final del partido. Atlanta Hawks gana por dos la puntos cagaron. A los New York Knicks. La cagaron. La mala racha de los Knicks suma 15 partidos. A el entrenador tendrá mucho de qué hablar con sus jugadores. ¡Oye! Hola amigos, os saluda de nuevo vuestro amigo Walt Frazier desde Radio Hincha. Los vestuarios están que arden. Los Knicks, que iban 14-39, se han hundido esta temporada y acaban de anunciar una rueda de prensa para dentro de una hora. El suspense ya no durará mucho. Ya sé cuánto cuesta. Me importa tres cojones lo que cueste, pero lo quiero. Ah, ya está aquí el coche, gracias. ¿Es usted el tipo que va al Plaza? El mismo. Lo siento muchísimo. Está pero bien, tranquila, no pasa nada. Venga, vámonos. Vale. Yo cogeré esas maletas, pesan yo un poquito. Las llevaré. Oiga, ya pesan las mucho. Tengo. Suba al coche. ¿Sabe? Tengo una reunión en Nueva York. Pues si se metiera en el coche iríamos más rápido. Claro. Disculpe, perdón. No, oye, nena, tienen ruedas. Gracias. Chris Berman en directo de nuevo con ustedes desde Radio Deportes. ¿Recuerdan al hombre que produjo programas tan espectaculares como Controversia en Persia, Altercados en Barbados y el inolvidable Pelotera en Pelotas? Ya es oficial. Hablamos del promotor deportivo Bill Salvaje Burgess. Él es el nuevo propietario de los New York Knicks.
El entrenador John Bailey no parece haberle organizado una fiesta de bienvenida. Estoy seguro de que nos llevaremos bien, siempre que pueda dirigir mi equipo. Ya saben, a mi modo, a mi estilo, claro. Sí, claro. Vamos a verlo porque está con nosotros en directo el propio Bill Salvaje Burgess. Enhorabuena, Bill, pero ¿de verdad cree usted que este equipo tiene arreglo? Pues veremos más espectáculo, mejor marketing, animadoras más guapas. ¿Sabía que los Knicks ni siquiera tienen mascota? Bueno, ¿y qué? ¿Qué pasa con los cambios en el equipo? Radio Deportes. ¿Seguirá John Bailey como entrenador la próxima temporada? Una oyente encendida por la línea 4. Eddie, de Manhattan. Eddie de Manhattan, estás en directo con Bill Salvaje Burgess. Bailey, guapo, ¿de verdad que eres una mascota? Pues ponle un sillín y unos pedales a Bailey y paséate montado en él por Central Park. De acuerdo, si eso vende entradas me lo pensaré, nena. Sí, claro, y no me llames nena. Bill Salvaje, ¿sigue usted ahí? Eddie, ¿sigues ahí? Perdimos la conexión, señores oyentes, seguimos en directo. Ya le digo, esos chicos son muy, muy buenos. Podrían ser un equipo fabuloso, pero no tienen una buena dirección. ¿Sabe cuál es el problema? Que los rusos solo piensan en encestar. Por eso Ivan no tiene ni idea de lo que es defender. Pero tiene a un par de novatos que no están mal. Y tiene a Payton, que es un jugador magnífico, pero que se lo tiene creído y no recibe asistencias porque no pasa la pelota. Quizá piense que ha heredado un buen lío, pero yo puedo ayudarle. Oh, sí, estoy seguro, pero me parece que ahora no tengo tiempo. Gracias. Gracias por los consejos. Espera, que te doy algo. No, anda, déjalo, acéptalo. Verdad, siempre no he pensado que los neoyorquinos no eran amables y tú lo has sido. Qué pasada, uno de los grandes. Hace mucho que no los veo. Gracias. Bueno, la de hoy es fácil. En 1968 fue el novato del año de la NBA. ¿Cuál era el apodo de Earl Monroe? Eddie, cógelo, soy yo. Eddie. Vale, escucha, bonita. No sé si te has dado cuenta, pero el baloncesto es de hombres. Así que, por favor, ponte algo sexy. Por cierto, suerte que hoy tienes una pregunta fácil en el contestador. ¿Por qué le he dado tu teléfono a un tío muy mono? Hasta luego. Adiós. Oye. Joder. Dios, podías dejar de dar mi teléfono por ahí, Claudine. Hola, esta es la pregunta de hoy. ¿Cuántos partidos consecutivos jugó Dolph 6 cuando estaba en los Syracuse Nats? Si contestas esto, es posible que haya magia. Ya. Oh, a ver qué se pone esta chica. Monroe. Me alegro de que estés cómoda, pero ¿sabes lo que me haces a mí? ¿Tú tienes idea de lo que tardo en ponerme así de guapa? 2 horas. Tú te pones esa camiseta en 10 segundos, pero pareces una foca. Ya, al menos no parezco una puta barata. Hola, soy Eddie. Son $100 la noche. ¿Qué te parece? Perdone. ¡Hey, Odell! Hola. Hola, guapas, ¿cómo estáis? ¿Están calentando? Desde hace 5 temporadas. ¡Qué malo eres! ¡Eres una víbora! ¿Quieres dejar de mirarle? ¿Qué? ¿Es mono? Es mono. Para ti todos son monos. La verdad, Claudine, es que no entiendo por qué te vistes así cada vez que venimos al baloncesto. ¿Y por qué no? Veremos si esta noche, jugando en casa y con la presencia del nuevo propietario Bill Burgess, los Knicks ganan a Los Ángeles Lakers, que llevan 6 victorias consecutivas. No podemos. ¿Qué pasa con Van Exel? Hay que estar encima de él, pero Blaze siempre ha sido el que... No. Los otros que cubran a Van Exel y de Blade que se encargue Iván o a Iván o como se llame. No creo que sea una buena hombre. Entrenador, ¿me concedes un minuto, por favor? Por supuesto, señor. Ahora este es su equipo. No, señor. Es nuestro equipo. Escucha, Bailey, ayer vi el partido en televisión y tus chicos no se movieron mucho que digamos. ¿No te parece? ¿Por qué no los animas un poco? A ver si damos un buen espectáculo. Uh-huh. Oiga, señor Burgess. Ah, Bill, llámame Bill. Señor Burgess, yo soy el entrenador de los New York Knicks. Si lo que quiere es una animadora, son esas chicas que van por ahí con las falditas cortas. Señoras y señores, no olviden pasar... Mira, Bailey, ahí está. Eddie, espera. ¡Bailey! Ahora está en el... ¡Hola, Eddie! ¿Vas a hacer algo nuevo hoy? ¿Vas a dirigir el equipo? ¡Esto es la NBA, colega! ¡No basura asquerosa! ¡Pero tú sigues viniendo! ¡No lo entiendo! ¡Tú me
organismo con tu organismo. ¡No me mires así! ¿Has visto ese cartel que dice John 3.16? No es una cita bíblica, chaval. ¿Sabes qué es? Es el récord de mierda que tienes porque eres el antientrenador. Ya está bien. Vamos, mueve el culo y échala de aquí. Venga, deprisa. ¿Tienes un 666 en la cabeza? Sí. Hasta luego. Adiós. Piérdete. Vuelve cuando vayamos ganando y tomamos algo. No creas que te librarás de mi... Hasta nunca. Simen, opérate, colega. Cambia de imagen y de vida. ¡Las asco! Señoras y señores, esta es la alineación inicial de Los Ángeles Lakers. Alero, 2'5", Anthony Cerdo Miller. ¿Por qué le llaman cerdo? Alero, 2'8", Corey Brown. Pivot, 2'16", Blake Lee. ¿Qué haces con mi pecho? Sí, nos han echado por culpa de tu pecho. No, nos han echado por tu boca. Mi pecho suele conseguirnos buenos acentos. ¿Sabes lo que me cabría? Esa gente que tiene localidades de $8,000 no aparece cuando el equipo va mal. ¡Allá vamos! Georgia, y no me refiero a Atlanta, Ivan Radovanovich. ¿Estás bien? Sí, me encanta subir escaleras. Es bueno para los muslos. ¿Ni mierda? Mira, tío, no son una mierda, les falta un jugador. Sí, Clark Kent. Te crees muy gracioso. Más que tú, desde luego. Que te den, tío, y te vas por culo, que polla. ¿Por qué no retiras? No tienes ni idea, le falta un jugador en el equipo, si no vería lo que es. Señoras y señores, con ustedes las animadoras de los nuevos Knicks. Hola, Rodi. Hola, chicas. ¿Quieres? Prefiero la muerte. ¿Qué hay de nuevo, chicas? Eric, Kid, habéis intercambiado los asientos. Quizá nos dé suerte. Malo no será. Sí. Atención, Nueva York, ya tenemos un nuevo jefe. Saludamos a Bill Salvaje Barges. ¡Yeje! ¿Yeje? ¿Yeje? ¡Déjeme culo! Venga, todos juntos, ¡yeje! Amigos, quiero que todos sepáis que vamos a ofreceros un magnífico espectáculo de baloncesto cada noche. Ahora, empecemos de un modo grandioso la era Bill Salvaje. ¡Era la camiseta de Walt Frazier! ¡Esa era la camiseta de Walt Frazier! ¡Esa era mi camiseta! No hemos hecho más que empezar, amigos. Tenemos más sorpresas, sin olvidar el concurso del entrenador honorario en el descanso. A jugar al baloncesto. ¡Ya! Adiós a nuestros mitos. El propio Bill Salvaje acaba de calcinar la camiseta de Walt Frazier. En un circo. Va a convertir esto en un circo. Está bien, vamos, chicos. Y recordad, hay que ganar este partido. ¿Dónde está Taylor? Rezando. ¿Puedes decirle que rece aquí, por favor? Tú. Amén. ¡Hastin! ¡Vamos! ¡Hastin! ¡Despierta! Si estás desmarcado, lanza en suspensión. Si no, pásasela a Iván. Iván. Como sea. Iván mete canasta. Bien, sí. Si este Si Payton no tira, entonces no juega. Deja de hablar de ti mismo en tercera persona y escucha, gilipollas. Sí, o cuida ese vocabulario. Olvídame, Payton, no quiero oír hablar de ello, ¿vale? Iván mete canasta. Sí, perdona, sí. Jefe, aquí falta llamar, sí, ¿no? Sí, eso. Cabeza tatuada, ¿qué miras? Atiende aquí, ¿quieres? ¿Sabes, Nate? Mi exmujer le ha dado su entrada al abogado. Perdón, ¿os importaría atender? Empezamos. No, bien, venga, no, chicos, vamos. Vamos, venga, vamos. Venga. Vamos. Sí,
vamos, ¡ánimo, Miguel! ¡A por ello! Venga, muchachos, que no se diga. ¡No les dejéis pasar! ¡No te quedes mirando! ¡No te quedes mirando! Por aquí, señor Barges. Este es su palco. Podemos volver a decorarlo como usted quiera, por supuesto. Por mí está bien. ¡Tienes a cuatro encima, Peyton! ¡Así no! ¡No, no! ¡Venga, venga! ¡Esa defensa! ¿A qué esperáis? ¡Tapón, tapón! Tenga, la taquilla de hoy, señor Barges. No necesito ver los números. Está muy claro que no hay nadie. Jamal Duncan se halla en la línea de tiros libres, luciendo, como ya es habitual, su peculiar peinado. Tiene un porcentaje del 50% en tiros libres. A ver si lo mejora. Cada partido grita más. Haremos un pequeño apaño, ¿de acuerdo? Bueno, afortunadamente para el entrenador de los New York Knicks, John Bailey, la primera parte ha acabado. Y si Stacy Peyton no empieza a pasar la pelota, es difícil que hoy se lleven el partido. Tengo la lista de entrenadores honorarios de hoy. Los asientos agraciados hoy son... Sección 109, fila 8, asiento 3. Sección 21, fila 4, asiento 9. Y sección 221, fila R, asiento 5. ¡Eh! ¡El tuyo! Recordad, el que meta el tiro libre será entrenador honorario en la segunda parte. ¡Esperad, esperad, que me estoy sin mí! ¡Ya voy! ¡Aparta, tío! ¡Tengo la entrada! ¡Quita! ¡Tengo la entrada! Perdón. El primer tiro de hoy lo hará una joven de 13 años, Tracy Hogan, de Blackpool. Dile que no venga. ¡Tengo la entrada, amigo! Desde aquí lanza el tablero, ¿de acuerdo? ¡Qué pena! ¡Otra vez será! ¡Un aplauso para ella! ¡Guay, Tracy! El siguiente en tirar es Elton Leonard, 30 años de Astoria. Gracias. Bueno, vamos a ver. Un concursante de categoría, amigo. Tío, que no eres un globetrotter. Tira de una vez. Y a continuación, la última concursante de la noche, de 30 y tantos años, Edwina Franklin, de Manhattan. Bien, ¿sabes cómo es? Desde allí. Ya sé. Parece que tiene su propia clac en la sección 221. Esto es realmente alucinante. Dios. ¡Venga, Eddie! Estamos todos listos. Es para hoy. ¡Espera! ¡Tú puedes! ¡Vas a conseguir! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ánimo, Eddie! ¡Tira! ¡Tira ya! ¡Inútil! ¡No te queremos!
¿Tú quién eres? No. No, que se largue. Sal de ahí. Mira esto, cariño. Siéntate y cállate. ¿Qué? Siéntate y cállate. Vale, está bien. Tranquilo. Lo siento. No. Vuelve a toser. Yo soy la... Siéntate. Soy la... Siéntate. Está bien. Aquí, a la izquierda. Bloqueo. No te pares. Sigue. Por él. Tranquilos. Vamos, Iván. ¡La canasta! ¡Ha sido personal! ¡Abrid la defensa, vamos! ¡Abrid la defensa! ¡Aparta, Elvis! ¡Aparta! Tú, el de la rata en la cabeza, ¿quieres quitarte de en medio, por favor? ¡Sí, aparta! Perdone. Esto es realmente alucinante. De puta madre. ¡Oh, sí! ¡Mía! ¡Ven! Vamos, muévete, hombre. ¿No ves que vamos perdiendo? A la línea de tiro, no te pare. ¡Bloqueo! Atrás. ¡Moveos! ¡Vamos, atrás! ¡Tú solito, chaval! ¡Tú solito! ¡Ya! ¿Qué estás diciendo, listo? ¡Es que no ves mi puerta! ¿Qué pasa? ¡Blancos, personal del 0-0! ¡Mala decisión! Como cuando elegiste tus pantalones, te sientan como un tiro. ¡Técnica! No, solo es una hincha, Gabe. Por favor. Está en su banquillo. O sea, que ahora calla o se larga de aquí. Encantado. Venga por aquí, señora. ¡Nicky! ¡Llévatela! No, Bailey, por favor, que si ahora me portaré bien. ¿Qué coño está haciendo Bailey? Mírala. Es oro puro. La gente la adora. El público se vuelve loco al ver que el entrenador Bailey echa a la entrenadora honoraria Edwina Franklin a la calle, fuera de la cancha. Hasta mañana, Eddie. Adiós. Pásale al que está solo. Pásale. ¿Qué haces? ¿Por qué no me haces caso a mí? ¡Pasad al que está solo, chicos! ¡Buen pase! ¡Sí, eso es! ¡Vamos! ¡Por ahí! ¡La canasta está por ahí! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué hacéis? ¿A dónde vais? ¡Tenéis que estar todos en este lado! ¡Vamos! ¡Mira, ni siquiera mueven la pelota! ¡Venga, déjame una jugada! ¡Bien! Eddie, ¿por qué coño dejas a mi hijo sentado durante todo el partido? Disculpad un segundo. Escucha. Que no se te ocurra volver a hablarme así delante de los niños. ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo que qué pasa? Ha estado sentado todo el partido. Ha sacado suficiente en lengua. ¿Y eso qué tiene que ver con el baloncesto? Todo. Te deberías haber preguntado por qué saca a mi hijo un suficiente. Como no empieces a controlar sus estudios, lo verás jugar en un patio, sí, pero muy distinto a este. ¿Vale? Vale. Lo entiendo. De acuerdo. Aclaremos las cosas, ¿vale? No estoy para limpiar la mierda de su caballo, ni para ser una especie de bufón ante el público. Es el precio del espectáculo. Para usted, tal vez. Para mí, esto es la NBA, y no me gusta que dejen ridículo ni a mí ni a mi equipo. No sé por qué pensaba que era el mío. ¿Sabe una cosa? Tiene razón, tiene mucha razón. Es su equipo. Y yo soy su entrenador. Un entrenador con un contrato excelente. Y como me vuelva a montar un espectáculo como ese, me marcharé. ¿Ha leído los periódicos hoy, señor Bailey? La afición adora a esa chica. La prensa adora a esa chica. Voy a decirle una cosa. Bill Salvaje o Buffalo Bill o como quiera que se llame usted. Eso es algo que no me impresiona y usted tampoco me impresiona.
Pues yo voy a decirte lo que me impresiona. El hecho de que los periódicos de hoy no digan ni una sola palabra de ti. Chico listo. Se va justo a tiempo. 5 minutos antes de que lo eche. Si lo echa, deberá pagarle 1,2 millones de dólares anuales durante 3 años. Joder. ¿Cuánta pasta hay que darle si se va? Señoras y señores, un momento, por favor. Tengo un anuncio muy especial. Señorita Edwina Franklin. ¡Baje, por favor! ¡A este le has dado el teléfono! Oiga, señor Burgess, ¿puedo largarme de aquí ahora mismo? Pues no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Cabrón. Quita de en medio. ¿Quiere que juguemos con ella? No, yo no puedo trabajar así. No me gustaría perderte a ti también. Bueno, no quería decir eso, ¿entiendes? Solo comentaba que... ya sabe. Idiota. El culo de Peyton no se mueve por una mujer. ¿Cuánto dinero por partido jugado gana el culo de Peyton? 43 mil dólares. 43 mil dólares, vaya. ¿Hay algún culo más que no juegue hoy? ¿Eh? Iván mete canasta. Entonces Iván gana dinero. Estupendo, todos de acuerdo. Zimmer que se encargue del juego en la cancha. Esa señorita que salte y grite un poco. Que dé espectáculo, que entretenga a la gente. Vosotros concentraos, ¿eh? A ganar este partido. Leña al mono que es de goma. ¿Vale? A trabajar, venga. 43 mil dólares. Eso es mucha pasta. Sale a dólar el tiro. ¿Quién es el mono? Joder, tío, tú eres imbécil. Hola, Eddie, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Entrenador honorario otra vez? Algo así. Aquí está, amigos. ¡Bravo! ¡Esa es mi chica! ¡Qué maravilla! ¡Bien, Eddie! Escuchad, me temo que tengo otro anuncio. John Bailey ha dimitido como entrenador. ¡Bien! ¡Genial! ¡Que te den! Es un placer presentarles al entrenador de esta noche, la señorita Eddie Franklin. ¡Bien! ¡Esto es lo mejor que me ha pasado en la vida! ¡Y ni siquiera me ha pasado a mí! El reglamento no lo prohíbe. Si quiere presentar reclamación, hágalo. Ya lo creo que lo haré. Todos tuyos, jefa. ¡Hola! ¡Los Knicks! ¡Fíjate, los verdaderos! ¿Sabéis? Soy hincha desde... He visto 1 millón de partidos. Os conozco a todos. Os sigo desde la universidad. Te sigo desde el instituto. ¡Joder! ¡Sois los mejores! Mi padre era hincha de los Knicks. A mi marido lo conocí con una camiseta como esa. ¡Créenme, tíos! Incluso en el hospital lo único que quería era ver a los Knicks. ¡Es increíble que estéis aquí! ¡Es tan alucinante que me va a dar algo! Hoy en Madison Square Garden presencia algo histórico. Bueno, vale. Señorita Edwina Franklin, ¿podríamos... sustituyendo al entrenador John Bailey. ¿Qué pasa, colega? He contemplado grandes sorpresas en el mundo deportivo, pero ninguna tan increíble como esta. Una hincha que acaba de ser elegida para llevar las riendas de un equipo de la NBA. ¡Qué carrera tan vertiginosa la de esta mujer! ¿Por qué no la pasa? Yo qué sé, díselo a él. ¡Sigue, Taylor! ¡Sigue! ¡Es tuya! ¡Eso es! Deberías decírselo un poco más alto. ¡Sí se hace! ¡Eh, tío! ¿Esa es tu madre? No, es la entrenadora. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, marca, rápido! Marca. ¡Vamos! ¡Eh! ¡Tengo tiro! ¡Aquí, aquí! ¡Tengo tiro! ¡No la dejéis pasar! ¡Allá voy, allá voy! ¡No pase! ¡Toma! Chicos, hay que defender mejor. ¿Qué pasa, jefa? ¿Te comió la lengua el gato? Y pensar que me gustaba. ¡Es para ti, Terre! ¡Es tuyo, es tuyo! ¡Sigue, chaval, sigue! ¡Estáis! ¡Estoy solo! ¡Venga, hombre! ¡Es que no vas a pasar nunca! ¡Joder, la tenía a huevo! ¡Vamos! ¡Pasadla! ¡Pasadla! ¡Arriba y abrir el juego! ¡Ahí la tienes, Terry! ¡A ver ese mate! ¡Bien! ¡Sí! Toma, cógela. Intenta desmarcarte. Adelante. Entra en la zona.
¡Eso es falta! ¡Eso es falta! ¡Eso es falta! ¡Defensa! 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 Bueno, otra inminente derrota para los esforzados New York Knicks, que no parecen escuchar más al nuevo entrenador que a su anterior preparador, John Bailey. Preguntamos a Stacy, ¿qué piensas del partido de esta noche? Stacy Payton no concede entrevistas. Tenemos que esperar al final de la temporada para ver si esos cambios son positivos. No parecían jugar como un equipo compenetrado, quizá por falta de concentración. Hay un tío que tira 38 veces y solo encesta 8. No me extraña que Bailey se haya ido. Y para colmo tenemos a esa Rastafari corriendo por las bandas. ¡No está! ¡Yeje! Amigos, traigo un regalito. Eddie, unas preguntas para el New York Magazine. ¿Estás satisfecha de su actuación esta noche? Bueno, ¿cómo reaccionaron los jugadores? ¿Qué experiencia tienes? Perdone, ¿podemos hablar un momento? Claro, sí. Mire, cuando diga disculpa que... un momento. Sí, ya. ¿Esto es todo? Son los entrenadores disponibles. Qué pocos. ¿Y esto? ¿Sus números de la seguridad social? No, eso es el sueldo que tenían el año pasado. Gracias. ¿Te ha hecho ilusión el nombramiento? ¿Qué plan tenías con ese tiempo muerto al final del partido? ¿Cómo te sientes por ser mujer? Le preguntamos a la entrenadora. ¿Estás pensando en alguna táctica especial para esta temporada? Está bien, chicos. Por favor, dejad a la señorita de Fril, ¿cómo va? Es muy tímida. Vamos, tranquilos. Tranquilos, chicos. ¿Qué planes tienes? Está bien. Dejad ya de empujar y de atosigar. Veréis, chicos, como decimos en mi pueblo, no hay mejor suerte que la que no buscas. Y yo acabo de tener la suerte del siglo. He encontrado mi nuevo entrenador. ¿Quién se trata? ¿Cómo se llama? Eddie. ¿Cómo dices? ¿Qué Eddie? No puedo hacerlo. Claro que sí. No puedo. No puedo echarme un equipo de la NBA a las espaldas. ¿Saben los chicos? ¿Saben la NBA lo que está haciendo? ¿Te puedo preguntar algo? Sí. ¿Aún crees que los Knicks pueden ganar? Sí, lo creo, pero se merecen un verdadero entrenador. Entrenador, eso es lo que tú eres. Sí, dentro de ti hay un entrenador. ¿Por qué te iba a pagar $50,000 hasta el final de la temporada, si no? De modo que súbete a ese avión. Empieza a apuntar nombres y a darles en el culo. Adelante. Confío en ti, Eddie. Creo que necesitas a los Knicks y que ellos te necesitan a ti. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? No lo sé. Nunca despegan a su hora. Mira. Hola. Chicos, solo quiero deciros que estoy realmente ilusionada. O sea, esto es lo mejor que me ha pasado en la vida. Vamos, que no sé qué decir. Estoy nerviosa. Cuando os miro, lo veo claro, tíos. Aquí hay un gran equipo. Hay un equipo muy, muy bueno, ¿sabéis? Solo que no entiendo por qué vais los últimos. Es decir, tú, Payton, por ejemplo. Si consiguieras pasar un poco más la pelota, seguramente tendríamos un equipo más compenetrado. Creo que tienes que considerarte algo así como parte de un todo. Ya sabes. Y tus sermones, bueno... He visto tu tiro exterior. Tienes que intentarlo más. Tira desde fuera. Estás capacitado para hacerlo. Es mi opinión, nada más. En cuanto a ti, Duncan, sabes que lograrías ser un gran reboteador si consigues mejorar los tiros libres. Esta es mi libre opinión. Era un poco de humor deportivo. ¿Qué pasa, Hastings? Eres magnífico, eres un jugador magnífico, pero me gustaría que tuvieras la cabeza más en el partido, no te ofendas. Nate, ¿qué puedo decirte? Eres el mejor de todos los tiempos, eso, eres genial. En fin, que ojalá tuviésemos clones tuyos para que estos chicos entendiesen lo que estoy diciendo. ¿Qué hay, sí? Hola, ¿qué tal estás? Iván. Iván, ¿sabes lo que significa la palabra defensa? Iván mete canasta. ¡Guay! Practica con defensa. Defensa. Muy bien, sí. Bien, solo quiero decir que cuando lleguemos vamos a ir a por todas. Vamos a darle caña al mono. Jugamos fuera. Y es en estos partidos donde tenemos un respiro. Se confían y Dios sabe que podemos conseguirlo. ¿No estáis de acuerdo? ¡Sí! Claro.
No lo cojo, tío. Ella es el mono, ¿no? Joder, tío, qué simple. No puedo evitarlo. Vamos por aquí, señoritas. Tengo que enseñaros esos anillos de campeones que os dije. La cama es un poco estrecha, pero no llora. ¿Me asustaste? Muy bien. Hey, Iván, ¿recuerdas lo que te he dicho, no? Guay. Guay. No lo olvides. Poneos cómodas, chicas. Tranquilo, tío, que todo va a salir bien. Ya habéis visto cómo me muevo en la cancha. Entrad y veréis el resto. No sé si deberíamos entrar en tu habitación. Tú, muñeca. Tú, guay. Oh, y tú, un animal. Sí. Hoy metes. ¿La documentación para el divorcio? Exacto. Venga ya, hombre, no firmaré nada. Llevo demasiado tiempo casado para eso. ¿Qué tal, Iván? ¿Estaba guay? Bueno. Vamos al próximo fecha. ¿Te das cuenta? Mira, estoy cansado. ¿Podéis daros prisa? ¿A qué crees que podríamos darte otros 50 que hago una Se suponía que esto era un entrenamiento. Es un entrenamiento. ¿Y por qué nadie entrena? Bueno, a Jamal le están haciendo fotos. Hastings y su abogado están con su divorcio. Peyton está... Dormido. Dormido, sí. ¿Duermen los entrenamientos? Solo si hay partido. Con razón tarda una media de 4 minutos en prepararse para encestar. ¿Y qué vamos a hacer al respecto, Sin? ¿Vamos? A mí no me metas en esto, jefa. Son estrellas, hacen lo que les da la gana. Yo tengo una hipoteca y 2 hijos en la universidad. No pienso hundir este barco. Escucha, el único barco que no se hunde es el que no navega, ¿sabes? Tú eres la entrenadora. Si quieres que esos egos de millones de dólares se pongan a entrenar, vas lista. ¿Qué estás haciendo con la pelota? Suéltala, tío, vamos. De acuerdo. También tenemos derecho a jugar un poco, ¿no? Ahí va. Venga, venga, deja de tontear y tira desde posiciones de juego. ¿Quieres? Muy bien, te voy a enseñar una posición de juego. Trae la pelota. Toma, ¿qué haces, tío? Bueno, yo me voy, ¿eh? Para hacerse las manos. Vale, venga, mete canasta. Ya sé, me tomas el pelo, ¿no? Esta es mi posición de juego. Ya, ¿qué tal las rodillas? Están viejas, igual que yo. No, ¿qué dices? Sí, para la NBA tengo 138 años. ¿En serio? 138. ¿Y si fueras un perro, cuántos? Venga, a jugar. Bueno, vale. Venga, señoritas, vamos. Venga, Peyton. ¡Pasa la pelota! ¡Pasa la pelota! ¡Vamos, Peyton! ¡Métete en el partido! ¡Cuidado! Esto solo es publicidad, no eres entrenadora. Y tú pareces más una cucaracha que un jugador. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Arriba, vamos, muchachos, todos arriba! ¿Ha sido tu culpa, Rodman? Me parece que sí. Tu equipo no sabe jugar. Malos tiradores, mal entrenador. Malos pelos. Al menos en cesto. De momento. Ponte los pendientes, guapo, vas desnudo. ¡Venga, ahora! ¡Atentos, atentos, atentos! Señor Peyton, quiero que tú también cubras al bajo, a aquel que parece una cucaracha. Si quieres hablar con Peyton, llama a su agente. La próxima vez será mejor que traigan un entrenador. Da lo mismo, siempre juegan mal. ¿Veis? ¿Veis lo que os dije? Escuchad, si hubierais hecho caso a mis indicaciones, los Spurs nos habrían machacado. No queréis entrenar, no queréis moveros, no queréis hacer nada. ¿Qué pasa? ¿Se ha arrugado con el agua? Me imaginaba que sería mucho más grande. Con tanta estatura y la tiene así, pilín, así casi no se le ve. Estaré fuera.
Y los Knicks han vuelto a batir el récord de nuevo esta noche. Ya han perdido en 19 ocasiones. Todo esto es increíble. ¿Qué opinión tiene de Eddie Franklin, un obrero? Es vergonzoso, una tomadura de pelo. Una mujer, no te digo, voy a darle las entradas a mi parienta. ¿Piensa que el sexo es un problema? No, el sexo es lo único bueno de las mujeres. Señor alcalde, el nuevo entrenador es una mujer. ¿Qué opina? Otro paso hacia la igualdad de derechos y ya le dará un toque especial. ¿Cree que podrá sacar el equipo del hoyo? A peor no pueden ir. Cuando yo era alcalde, los Knicks ganaban. Eres una mujer muy fotogénica. Vale, gracias, Bill. Y te diré algo, de ningún modo voy a permitir que dimitas. ¿Por qué no? No lo estoy haciendo mejor que Bailey, creo. Tonterías, las ventas anticipadas han subido un 30%. Además, la afición te quiere, Eddie. Sí, pero los periódicos me odian. ¿Y qué? Es publicidad gratuita. ¿De qué está hablando? Vamos perdiendo. Eddie, escúchame. Los Knicks no se han hundido de repente ni saldrán del hoyo sin más, pero estoy seguro de que tú puedes sacarlos. Pues ojalá yo tuviera la misma confianza. Ya, mira, voy a contarte algo. Yo nací en un pequeño pueblecito de Texas. Mis viejos eran pobres para criarnos y muy orgullosos para pedir prestado. Si yo he podido, tú puedes, observa todo lo que he conseguido. Como decimos en mi pueblo, si quieres triunfar en la vida, esfuérzate sin medida. Y ahora, señorita, la pregunta es, ¿me dejarás colgado? No, no voy a dejarle colgado. Yo supongo que jugando en casa las cosas irán mejor. Ah, esta es mi chica. Eso es lo que quería oír. Venga, te acompaño. ¡Mike! ¡Mike! ¡Estamos aquí! ¡Rápido, que no llegamos! ¡Venga, tíos, daos prisa! ¡No corráis! ¡Adelante, Nick! ¡Cuidado! Tranquilos, calma, calma, calma. Gracias, ya los tengo, los tengo. Qué bonitas. Gracias. Mirad, los jugadores están concentrándose para salir, así que entramos, os enseño mi despacho y ya está. ¿De acuerdo? Vale. Muy bien, quiero que os portéis como caballeros, ¿vale? Despacio, como hace la gente con clase. Vale. Lo recibirá en una semana. Oiga. Sin problemas. Gracias. Vaya. Mi boli. Aquí tienes. Señor Duncan, por favor, un autógrafo. Ahora no, niños, estoy ocupado. Resumiendo, haremos el vídeo de rap en mi casa de St. Bart's. Estaremos tú, yo, Terry, Hastings. Terry, Terry, señor Terry, perdón. Oiga, oiga, $35,000 al mes no es una pensión, es la lotería. Señor Payton, un autógrafo, por favor. Stacy Payton no firma autógrafos. Está bien, vamos a hacer una cosa, chicos. ¿Qué os parece si me esperáis fuera? ¿De acuerdo? Os llevo a vuestros asientos y compro palomitas. Sí. Disculpadme. Abogados, agentes, modelos, pseudomodelos, raperos, tipos con peluquín, todo aquel que no lleve el uniforme de los New York Knicks, que se levante y salga de aquí enseguida. ¡Ya! Escucha esto. ¿Quién demonios os creéis que sois? No, en serio, ¿quién demonios os creéis que sois vosotros? Creía que esto era un equipo profesional de baloncesto. Obviamente me equivoqué. Aquí hay raperos y mercachifles. Pelotas embaucadores. Chulos de putas. Y gilipollas. Eddie, por favor. No, Knicks, por favor, sermones. ¿Sois conscientes de que la gente paga por venir a veros? Que pagan incluso $2,000 en asientos altos por abonos de temporada porque piensan que merecéis la pena. ¿Y qué hay de los niños? Pasando de ellos, ¿verdad? Total, como para ellos sois héroes, que se la pique un pollo. $2,000 por un abono de temporada? Da que pensar. Sí, qué mierda de localidad tenía ella. ¡Bloqueo! ¡Vamos, Terry! ¡Suéltala ya! ¡20-20 está desmarcada! ¡Abajo, abajo!
Jamás en su historia los Knicks habían jugado tan mal. ¿Es posible que haya alguna esperanza en el horizonte? Te hago una llave de karate. Te estaba esperando. ¿Sí? Sí, tenía ¿qué que... crees? Contéstame sinceramente. Vale. Es por mi culpa. Hay un dicho. Los jugadores ganan, el entrenador pierde. Ya, pero van 7 seguidos. Hago cuanto puedo, lo intento, ya. De verdad. He intentado hablarlo, ser simpática. No sé qué más hacer. Bueno, mira, Edith, tenemos una mala racha. Lo sé, pero sois profesionales. No podéis tener malas rachas. No podemos tenerlas, mira, ¿no? Ya sé que esos chicos ganan un montón. Y por eso se supone que no son humanos, pero lo son. Tienen problemas como todo el mundo. Mientras metan la pelota por el aro, lo demás no importa. ¿Te importa que la vida de Hastings se esté derrumbando? ¿O que Iván no sepa hablar nuestro idioma? Oye, si no los escuchas, seguirán igual solo por fastidiarte. Tienes que entenderlo, Eddie. Ese era el problema de Bailey, y también el tuyo. Nos vemos mañana, jefa. Gracias. Iván. Da. Eddie. Escucha, anoche hiciste 4 personales en la primera parte. Iván hace defensa. Ya lo sé, pero debes intentar no mover los pies así. Jeslis, Ostaís, Fletit, Kowoto, Trupowo. Iván hace ataque. Sí, 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 pero ahora estás en América. Ahora haces defensa americana. Ashurgong. Atacoy. 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 Fíjate en los pies. Red Auerbach. Atacoy. Niet, 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 niet. Vamos, inténtalo como en un partido de verdad. Atacoy. Niet, niet. Pasolvan. Iván, Pasolvan. ¿Alguien quiere hacerme una entrada? Sí. A Stacy Payton le encantaría hacerlo. Te vas a enterar. ¿Quieres jugar con los grandes? Ten cuidado, Payton. ¡Ah! Joder. Es un bestia. Esto sí que es una entrada. Qué bárbaro. Oh, vaya a haberla matado. ¿Qué, Iván? ¿Has visto cómo lo he hecho? No he movido mis pies. Eso se llama aguantar la entrada. ¿De acuerdo? Venga, arriba. Después no podrá ni moverse. Buena entrada, Peyton. Sí, inténtalo conmigo, cuando quieras. Venga, venga, vale, venga, chicas. Vale, vamos. Gracias para ponerse así. Increíble. Un buen golpe, jefa. Pensé que no salías de esta. Ni yo. Ese tío es como un carro de combate. Me duelen las muñecas. Buen bloqueo, jefa. Gracias. Me he llevado una buena. Y aquí sigues. Toma. ¿A qué te ha gustado el entrenamiento, para variar? Sí, sí, la verdad es que sí. Claro. Ha estado bien. Sí, y según parece, tú también te has llevado un buen golpe. ¿Qué va? Esto es rutina. Tengo que hacerlo todos los días. No estoy hablando de eso. ¿Qué? Oye, Brett, ¿te importa dejarnos un segundo? Claro. ¿A qué te refieres? Hablo de tu vida. Ah, por favor. No, en serio. No pretendo entrometerme, pero voy a hacerlo. ¿Aún la quieres? Estamos con los trámites del divorcio, así que... Ya, pero todavía la quieres. Di que sí, porque es que sí. Sí. ¿Y qué pasó? Lo que ocurrió es que tuve una aventura en Phoenix el año pasado. La engañé. Y ahora se cree que no hago otra cosa cuando salimos. Desde luego. Si yo sé que tú lo entiendes, pero tu mujer piensa que no la quieres, de modo que lo primero que tienes que hacer es disculparte. Tienes que disculparte cada día. Disculparte, disculparte y disculparte. Hasta que te diga, deja de disculparte. Y entonces tendrás que disculparte por tus disculpas.
¿Que suplique? Sí. Suplicar, ¿ves? Suena bien, ¿no te parece? Suplicar. Además, tienes que mandarle flores. Muy bien, le mando flores. ¿Y ella me perdona? No creo que por eso te perdone, pero es un buen principio. ¡Aguanta, tío, aguanta! ¡No fuerces! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Aquí, tío, aquí! ¡Bien! ¡Ven, chaval, en toda la boca! ¡Veo, veo, veo! ¡Personal! ¡Pasa! ¡Ahí va! ¡Quiete! ¡No muevas los pies! ¡Miet! ¡Miet! ¡No muevas los pies! ¡Spark! ¡Prepárate para entrar! ¿Dónde? ¿Ah? No es posible que sea tan menos. Vamos, ¿qué es lo que te he dicho? ¿Qué te digo todos los días? Siéntate. Mamá. Entra Joe Sparks por Ivan Radovanovich. Eres un payaso, Sparks, un payaso. Se nota que eres un novato. ¡Eh, Peyton, pasa la pelota! ¡Eres el agujero negro del baloncesto! ¡Vamos! ¿Dejar que te llame chapero negro? Agujero, tío, no chapero, agujero. ¿Qué es un agujero negro? Un cuerpo celeste con tan elevada concentración de materia que ningún tipo de materia puede escapar a su atracción. Ni siquiera la luz puede escapar. Ya lo sabía. Que es un chapero. Ahora que Ivan tiene problemas, habrá que apoyarse más en Stacy Peyton. ¡Estoy solo! ¡Estoy solo! ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Terry, a la derecha! ¡Peyton, pasa la pelota! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Aquí, aquí! ¡Suéltala, Stacy! ¡Al centro! ¡No, pásala, coño! ¡Stacy! ¿Qué coño estás haciendo? Tiempo muerto de 20 segundos. Señor Peyton, ven aquí. Ven aquí. ¿Te queda juego en las rodillas? Sí, ¿por? Entras. ¿Qué vas a hacer? Hundir el barco. ¿Qué intentas decirle a Peyton? No intento decirle. Le digo a Stacy Peyton que ahora mismo se va al banquillo, fuera del partido. Joder, ya era hora. Tranquilo, hombre. Siéntate, payaso. Olvídame, imbécil. Que se vaya. Bueno, venga, en equipo, ¿eh? Lo llevas, colega. Venga, vamos. Stacy Peyton se sienta en el banquillo por primera vez este año y no parece que esté demasiado contento. Jefa. ¿Sí? ¡Tuyo, Terry! ¡Bloquea, bloquea! ¡Atentos al rebote! ¡Atentos! ¡Moveos! ¡Pasadse la que esté desmarcado! ¡Taylor! ¡Nunca la llaga! ¡Impresionante! ¡Ah! ¡Buen mate, tío! Nate Wilson ha despertado a los Knicks que están arrasando. ¡Corta, tío! ¡Corta! ¡Bien! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Venga, al cruce, tíos! ¡Al cruce! ¡Venga, venga, venga, tíos! ¡Venga, Taylor! ¡Mira, mira, arriba, arriba! ¡La tengo! ¡Voy detrás de ti, Taylor! ¡Déjamela, déjamela! ¡Bien! Esta ha sido una magnífica victoria de los New York Knicks y su nueva entrenadora, Eddie Franklin, quien ha sido muy valiente sustituyendo a la superestrella Stacy Peyton por el veterano Nate Wilson. Así se hace, chicos. Muy bien. Esas rodillas se lo han ganado. ¡Fantástico! ¡Eddie! ¡La pelota! ¡Tengo la pelota!
solo es una victoria. ¡Venga, vamos! ¡10, fuera! ¡17, fuera! Adiós. Gracias, quizá en otra ocasión. ¡15, largo! Muy bien, otra vez. 2, 3, 4, fuera. ¡Eso es! ¡Snake! ¡Sí, sí, sí! Cariño, ven luego a hacer unas cuantas flexiones en mi cuarto, ¿quieres? Gracias. Señor Barge, ¿sí? ¡Defensa! ¡Vamos! ¡Defensa! 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 Eso sí, el showman. Primero hacia este lado, luego hacia atrás, luego... ¡Uh! ¡El showman! Bueno, tres seguidos. Hola, me gusta, qué bonito. Cómo me ponen los hombres con uniforme. Adelante, doña sexy, eres el pez gordo. ¿Qué pasa? Puede que sea excesivo para una cancha, ¿no crees? No. ¿Tarde? No me miréis, voy de Armani. Estás genial. Coge. Y otro. Aunque te cueste, tío, a ver si estamos a lo que estamos. Para que uses la cabeza, novato. Lentejas. Me parece que a estos dos famosos comerciantes de Nueva York les encanta Eddie. Eddie es lo mejor que tiene Nueva York. Además de la estatua. Es muy simpática. ¿Qué cuesta la camiseta? $18. Oh, ¿cómo dicen ustedes atraco? A Carodaca. ¿Qué piensas ahora de Eddie Franklin? Pues ojalá mi parienta me devolviera las entradas. La verdad, yo siempre dije que había que contratar a Eddie. Yo se lo diré. Adiós. Adivina. ¿Qué? Bailey va a entrenar a los Charlotte Hornets. ¿Bailey, eh? Sí. ¿Qué pasa, Sim? No, es que yo estaba en la lista de candidatos. Oh.
¿De verdad? ¿Lo querías? Bueno, pensé que les interesaba. En fin. Sí, pero tú sabes lo que pasaría si te fueras. Que no me verías. Es justo lo que iba a decir. Vamos, sí. Te invito a una cerveza. Entrenador. Gracias. ¿Podrías darle un autógrafo? Claro. Tuyo no, de Nichols. ¿Puedes conseguirlo? No importa, ya lo haré yo. Su avión llegará a las 8, o sea que ella estará aquí sobre las 9. Me ha costado mucho convencerla, pero vendrá a sorprenderle. Deja eso ahí. Vale, yo lo arreglo. Ve y trae el resto. Me puedo meter en un buen lío por dejarla entrar. De eso nada, soy la entrenadora. Puedo entrar en cualquiera de las habitaciones de mis chicos. Ya, es que yo no estoy autorizado. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo te...? Leonard, ¿qué es eso? ¿Te duele la muñeca? ¿O es que quieres que te dé pasta? No te doy nada, Leonard, porque eres un buen chico. Y nosotros hacemos esto por amor. Y tú también querrías que lo hicieran por ti. Ahora vete. Te lo prometo. De acuerdo. ¿Y qué más? Un mate. Muy bien. Te gustará. ¿Qué pasa? ¡Escóndase! ¿Qué pasa? Ahí, ¡Leona, debajo Leona! De la cama. ¡Espera! Venga, ¡déjame! Ahí, ¡rápido! ¡Suelta! ¡Y no se mueva! ¡No salga! Sí, ya te digo. Vaya. ¡Qué locura! ¿Te gusta? ¿A que sí? Disculpe. Reponía el minibar, señor. ¿A estas horas? Bueno. Un magnífico servicio. Hasta luego. Vaya. ¿Suele subir a habitaciones de desconocidos? Solo si su equipo está en racha. ¿Sí? Sí. Pues los Knicks están en racha. No me digas. ¿Y es mi equipo? Sí. Y tú eres una mujer preciosa. Ven aquí. ¿Y esto qué es? Esto es la jefa, muñeca. ¿La jefa? Bueno. Hola, jefa. ¡Mete ahora mismo a la jefa en su sitio, colega! ¿Será posible el cerdo? Y yo creyéndome tus mentiras de mierda. ¿Qué haces? ¿Pero cómo que qué? ¿Quién es? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Y tú quién eres? Yo soy... No, ni te molestes en contestar, porque es una pregunta de trámite. Ya sé que tu cerebro no entiende por qué no hace falta que contestes. Pero... ¿Qué coño haces aquí? ¿No sabes que está casado? Este es un hombre... Oye, no me des. Es un hombre casado. Este hombre tiene esposa. Este hombre... ¿Quieres quitarme la mano de la cara? Estoy hablando con esta buscona barata. ¿Cómo te sentirías si tu marido... Si es que tú puedes pillar marido, te encontrara con otro? ¿Qué pasaría, eh? Y tú te atreves a decir, ¡ay, mi mujer, la quiero tanto! ¿Por qué no vuelve conmigo? Dios, no puedo vivir sin ella. ¿Y qué me encuentro al entrar aquí? A ti echado en la cama, retozando con esta... esposa tuya. Ahora cogeré mi lengua, me la meteré en el culo y me largaré de aquí, ¿vale? Lo siento. Beth Castillo, encantada. Intenté llamarme. No me cabe duda. Sí. Ay, Dios, lo siento. No importa. Me siento como una idiota. Agradezco lo que has hecho. Gracias. Pero hazme un favor. ¿Sí? No vuelvas a llamarme jefa, ¿vale? De acuerdo. Adiós. Hasta luego. ¿Y cómo ha conseguido Eddie Franklin que los Knicks jueguen tan bien? Con duchas mixtas. Sonríe, le vamos, sonríe. ¡Eddie! 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 ¡Por favor! ¡Eddie, a mí! ¡Yo estaba primero! El último encuentro fuera de casa y los Knicks están a un partido de los playoffs. Nunca pensé que ocurriría, pero ahora podrían llegar hasta la final. Y la única explicación posible es Eddie. Yo aprendo palabras importantes como renegociar, eliminar tope salarial, prohibición sindicato. Por eso a mi videojuego mío es Phonix. It's all the way back.
ain't Penny Hardaway or Kareem Abdul. It's cool to yo in the house, but you can call me cool. And I gotta keep it real for my peeps on the street. You can feel it in your feet or bump it in your cheek. From sea to shining sea, where rose a century, London to Sicily, I put it down for the G. Build a fire, build a funk, and you better clear the lane when I'm on that jump. Tío, ¿a dónde coño llevas a Stacy Payton? Vamos al entrenamiento. Es un atajo, señor. Atajo del carajo. Qué gracioso, señor Stacy. Tienes que defender. No defiendes, viendo. No defiendes, listo. Sí que defiendes. ¿A qué no soy yo? ¿Quieres darme la pelota? ¿De qué te la das? Ahora te vas a hacer. ¿Listo? ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿No te has dado cuenta? ¿Qué pasa? Has metido la rodilla. ¿Eh? ¿Y esa limusina? ¿Quién es? ¿Qué hace en este barrio? Pero bueno, ¿qué coño pasa? Motor roto. Intento preocupar, llamo otro coche. Está aquí pronto, ¿eh? ¿Quién es el del coche? ¿Quién es? ¿Tú quién crees, Donald Trump? A ver si es Stacy Payton. ¿Qué? ¿Como ahora no juegas con los Knicks? ¿Has venido aquí a jugar con nosotros? Escucha, niñato de mierda. Joder. Stacy Payton te va a dar por culo. Antes tendrías que bajar de tu coche. Ya verás. Sal de una puta vez. A ver cómo juegas, tío. Vamos allá. Pero quítate la chaqueta. Fuera la corbata. Vamos así. Eso es, así está mejor. ¡Eso! Michigan, Final Four, hace 4 años. ¿Dónde? Primera ronda, All-Star NBA. ¿Pero qué dices? Eso es, venga. Está mal, tío. Puta madre. Has presionado a Payton. Puta madre. El señor superestrella por encima del hombro se ha olvidado de que hay más hermanos que también saben meter canastas. ¿De qué va, y como señora? No dejes de chupar en los partidos, acabarás otra vez jugando en la calle. Oiga, deje de decir gilipolleces. Tú no te pases con mi madre. Lo siento, señora. Mami. Venga, sal del banquillo, empieza a pasar la pelota y no me hagas volver aquí otra vez. Bien dicho. Por tanto, asunto resuelto, ¿verdad, señora Payton? ¿Resuelto? Todavía no he empezado contigo, cariño. No me llame cariño. Mi chico es el mejor jugador de tu puñetero equipo. Lo sé, lo suyo no es estar mirando desde el banquillo. Pero gracias, es que no me deja... a mí fue seleccionado para formar parte de la NBA. Y te aseguro que no hice ese esfuerzo para que tú llegaras, lo sentaras y lo tapases con una toalla. Pero es que no ¿Dónde quiere... está mi coche? Adiós, mami. No sé por qué has llamado a mi madre. ¿Qué otra cosa podía hacer? Muchas gracias, Frank. Eso es todo. ¿Sabe, señorita? Un día la voy a llevar a comer algo que no sean patatas, maíz y carne picada. ¿Por qué? Soy sencilla. Me gusta la comida sencilla. ¿Qué hay en esa caja? Un regalo. ¿Para mí? Sí. Bien, me encantan. Ya, me lo imaginaba. Ábrelo. Esta llave abre la puerta de tu edificio y esta otra es la que abre la puerta de tu propio apartamento. Un ático, como corresponde a una joven de tu categoría. Bill, no puedo pagarme un ático. Claro que puedes. Con el millón de dólares más gastos que vas a ganar en los próximos 3 años. Espere. ¿Un millón de dólares? ¿Un apartamento? ¿Hay truco? ¿Cuál es? No hay truco, Eddie. Si ganamos los playoffs, será en gran parte gracias a ti. Y para mí es un placer ver que prosperas. A San Luis le merece la pena pagarte ese dinero. ¿Qué es eso de San Luis? Han venido 3 hombres de San Luis dispuestos a darme un montón de dinero por los Knicks y ganamos. Y te he asegurado un buen contrato como entrenadora. Sabía que lo agradecerías. No puede llevarse a los Knicks. Claro que puedo. Soy el dueño. No, no puede.
Espere un momento. Mire, usted posee muchas cosas, Bill, pero los Knicks no son suyos, los Knicks son de Nueva York. Mira, Eddie, me caes muy bien, pero te estás pasando de lista. Los Knicks son míos y hago con ellos lo que quiero porque me pertenecen. Y tú también me perteneces, señorita, e irás a donde yo te diga. De eso nada, vaquero. Yo no le pertenezco. Trabajo para usted, me paga, hablamos, pero no le pertenezco. ¿Qué te importa dónde entrenes si continúas entrenando? ¿Sigues con el equipo? ¿Sigues con la afición? Bill, para mí desde que era niña es lo mismo Nueva York que los Knicks. Quizá usted no lo entienda porque no tiene raíces. No le da ninguna importancia a las cosas. Se encuentra algo y cuando se cansa lo vende. A usted solo le va el brillo y el glamour y aparecer sobre un caballo blanco diciendo ¡yeje! Ese es su truco. ¿Por qué compró el equipo? Compré a los jugadores por su calidad. A las animadoras por sus tetas y sus culos. A Bailey por su experiencia. Y a ti por... bueno, ¿qué más da? Ah, no, ahora no se pare. ¿Por qué a mí? Para reír. Te compré para divertirme, Eddie. Me monté un circo y tú eres mi payasa. Pero no eres mucho más. No tienes verdadero talento. Eres gritona, eres bocazas y graciosa. Pero eres una aficionada. Eres un quiero y no puedo. Mientras des espectáculo, voy a usarte del mismo modo que monto a mi caballo. Si el caballo no puede llevarme, fuera. Y si tú no me eres útil, eso es lo que te va a pasar a ti. Como decimos en mi pueblo... No, como decimos aquí. Vete a tomar por culo tú y tu caballo. Es la de los Knicks. Y ahora poned todos la mano y prometed que trabajaréis mucho y que estaréis orgullosos de vosotros y de la cancha y que no dejaréis colgado al equipo. Sí. ¿Lo prometéis? Sí. Muy bien, pues ho. Ho, 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 ho. Bien. Esto es realmente alucinante. Esta noche tenemos un partido decisivo en Manhattan. Hola, les habla Mar Albert. Quedan pocos minutos para que los Knicks y los Hornets se enfrenten para conseguir un puesto en los playoffs. Carr Shimer, ayudante de la entrenadora de los Knicks, dos veces candidato al puesto, puede tener hoy su gran oportunidad. No hay anuncio oficial, pero parece que Eddie Franklin no se encuentra hoy aquí en tan crucial partido. ¡Hey, Shimer! ¿Y tu jefa está en el baño todavía? No sé dónde está. Bueno, pues lo siento, pero si no aparece pronto, creo que te va a tocar a ti llevar los pantalones. Quiero decir, las faldas. Bueno. Venga, 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 venga. John, llevo muchos años en esto y aprendí de los mejores. Gracias, Carl. Te lo agradezco de verdad, gracias. No me refería a ti. Imbécil. Venga, venga, moveos. Pasen, señores, por favor. Mi humilde cabaña. No está mal, pero seguro que ustedes la van a mejorar en San Luis. Rebeca, ¿estás ahí? Tráeles a estos señores lo que quieran tomar, Rebeca. Verán, señores, como decimos en mi pueblo... Ah, perdón, un segundo. Sí. Eddie no está aquí. Nadie la ha visto.
La señorita se ha pillado un mosqueo de los buenos. Dile a Zimmer que se prepare. Perdón, señores, el tráfico de Nueva York, pero ya conocen a Eddie. Pronto estará aquí. Alero, largo. Y el entrenador de los Charlotte Hornets, John Perry. ¡Ese tío es un traidor! ¡Valiente pájaro! ¡La alineación! Y la entrenadora de los New York Knicks. Hombre, entrenadora, por fin. Me alegro, ¿sabes por qué? Porque detesto ganar a un ayudante. Chúpamelo. Muxi. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Tienes muy buen aspecto. Gracias. Te comería bocado, Muxi. Jefa, hay un rumor. No lo creas. Señor Barnes, tenía razón, como siempre. Conozco a mi chica. Su deseo es ganar. ¡Estoy aquí! ¡Vamos, estoy aquí! ¡Quédate ahí, Iván! ¡Aguanta la entrada! ¡Dos, cuidado! ¡Aguanta la entrada! ¡Ah! ¿Encuentras bien? Arriba, vamos, levántate. Vamos, suelta la pelota, ¿vale? Sigue, Taylor. Vamos, sigue. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Solo! ¡Vaya mierda, tío! Eso no es jugar el baloncesto. ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Cuidado con ese! ¡Cuidado con ese! ¡Estás mayor para estos trotes! ¡Cierra la boca, payaso! ¡Tú solo! ¡Tú solo! ¡Tú solo! ¡Prepárate, Nick! ¡Cruce! ¡Vamos, vamos al cruce! ¡Voy, que voy, que voy! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Tiempo muerto, tiempo muerto, tiempo! ¡Vamos! ¡Os vais a enterar! ¡Despertad! ¡Pero bueno, qué pasa con vosotros! ¡Vamos! ¡Nate Wilson nos está machacando! ¡Nos machaca! ¡Hay que pararlo! ¡Quiero que salgáis a la cancha y acabéis con Nate Wilson! ¡A darle a Nate Wilson! ¿Entendido? ¡Venga, a jugar! ¡Vais a comprar un gran equipo, chicos! ¡Vamos! ¡Venga, por ellos, muchachos! ¡Alerta roja, Wilson! ¡Amén! ¡Adelante! ¡Ábrete, ábrete! ¡Tú solo, tú solo, tú solo! ¡Atención! ¡Buena falta! ¡Buena falta! ¿Está bien? Venga, sí, sí, tranquilo. ¡Bestia! ¡Os habéis pasado, tío! ¡Está mal! ¡Tú coge aquel! ¡Buena suerte! ¡Nate Wilson en la línea de tiros libres! ¡Nos quedan tiempo! ¡Las piernas, Nate! ¡Mira el reloj, Scotty! ¡Mira el reloj! Hornets por dos en el descanso. El entrenador Bailey está explotando los puntos débiles de su anterior equipo, pero los Knicks están luchando de la mano de Nate Wilson, el cual ha empezado a cojear visiblemente. Oye, esas rodillas no tienen buena pinta. Tranquila, sé lo que hago. ¿A quién vas a meter? ¿A Stacy Payton? No, pero yo considero que... ¿Cómo vas a jugar si te duele? No te preocupes, déjalo. Están bien, de verdad. Adelante. Bien, chicas, aquí todas. La pregunta de esta noche es, ¿qué podemos hacer con el tipo de los 84 millones? Que lo sude. Dos sobre él. Exacto. ¡Cuidado, que voy! ¿Habéis visto?
si aprendéis, imbéciles. ¡Viva, viva todos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡El desafío no es eso! ¡Que no desmarque! ¡Adentro! Para ¡Wilson! ¡Tuya, Wilson! ¡Árbitro! Han ido los dos a por él. ¡Vamos! ¡Deprisa! Nate, ¿cómo estás? Me cago en... Es algo grave. No lo sé. Se acabó. Se acabó, Eddie. Ayúdame, anda. Ayúdame. Cógele. Tranquilo, tío. Vamos a ver. Señor Peyton, ¿hemos resuelto ya los problemas o tengo que llamar a tu madre otra vez? Stacy Peyton está listo. Quiero decir, estoy listo, jefa. De acuerdo. Adentro. Jovencito, hazlo por mí, ¿vale? Ya lo tengo. Tú eres el mono. ¡Oh! Lo siento, ¿cómo? Lo siento, perdón. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a ver. Que hagan ya el campo. Sustituyo a Wilson. Es que esta vez tiene que pasar. Tú, vamos todos, por eso hemos quedado. ¿De acuerdo? De acuerdo, vamos. Venga, muchachos, altos al bloqueo, ¿vale? Yo lo cojo. ¿Tú qué? No pasa nada. Vamos, cuidado con ese. Bloqueo. Deja. ¡Mate! Sermones, aquí abajo. Venga, uno de los puños. Síguelo. Es tuyo. ¡Date! Atrás, aquí, atrás. Entra. ¡Aquí estoy solo! ¡Mío! ¡Al rebote, Iván! ¡Vamos, arriba! ¡Venga, rápido! ¡Sermones! ¡Tiene tiempo, Taylor! ¡Ya! ¡Tiempo! ¡Tiempo muerto de los Knicks! Bueno, chicos, estamos cerca. Empieza el show. Fantástico, chicas. Lo estáis haciendo muy, muy bien. Le damos la pelota a Jamal. Stacy, ponte en el extremo de la bombilla. Jefa. Mejor al revés. Hay que darle la pelota a Stacy porque sé que Daly va a blindarte. Él piensa que tirarás. Así que pasa al hombre libre que seguramente será Jamal. Creo que esa es la jugada. Muy bien, sí, muy bien. Tengo grandes maestros. Bien, chicas, ¿estamos? Adelante. ¡Oh! 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 A ver, ¿qué hacéis? ¡No! ¡Nos vamos a destrozar! ¡Se acabó vuestra buena racha! ¡A eso no! ¡Vamos, tira canasta! ¡Tira canasta! ¡No! ¿A dónde vas? ¡Joder, con los Knicks! ¡Es un miedo! ¡Tiempo! ¡Toma tu pena! ¡Lucha! ¡Sí, se me saca! Creí que ibas a cruzar el tiro. ¿Con mi madre mirando? Buena asistencia, chaval. Gracias. Muy bien. 10 segundos, jefa. 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 ¿Funciona? ¿Dónde va ahora? ¿Qué hace? No sé. ¡Jefa! ¿Y
Es una caja de sorpresas, os lo aseguro. Es toda una inversión. Siempre da espectáculo. Ya sé que es un poco raro que esté aquí en medio. A falta de 10 segundos. Pero es una buena ocasión para rendir homenaje al hombre. Todos sabéis que estoy hablando de Bill Salvaje. ¡Yeje, Bill! Es todo un personaje. Es un tipo que se arriesga. Se arriesgó conmigo. Me sacó de la nada y me hizo entrenadora. Y se arriesgó con un equipo que iba perdiendo. Y también se arriesga cada vez que tiene la valentía de ir montado en ese estúpido caballo. Sin darse cuenta de que algún día le van a dar en la jeta con un perrito caliente. En serio, amigos, esta chica es oro. Oro puro. Sigue así, Eddie. Y un gran hombre de negocios. Es dueño de muchas cosas. Es dueño de este equipo. Lo que significa que podría venderle si quisiera. Y eso es justo lo que va a hacer David. Es decir, si ganamos hoy, si ganamos esta noche, va a vender este equipo y a trasladarlo a San Luis. No puedo hacernos esto. Sírvanse un trago, señores. Señor Bardes, eso es chantaje. ¿Llamo seguridad para echarlo? Es el sonido de la afición. Puede que haya comprado el equipo, pero no ha comprado a esta gente. Hinchas que se esfuerzan en expresar algo que usted no entiende bien. Dicen que no se vende. ¡No se vende, vaquero! En resumidas cuentas, sin hinchas no hay espectáculo. Sin espectáculo no hay negocio. Si no abandonamos en las vacas flacas, seguro que no abandonaremos ahora en las vacas gordas. Porque no permitiremos que se lleve así a un equipo. Va a tener que sacarme a rastras de la cancha, porque de aquí no me muevo. Jefa, va a costarnos el partido. Exacto. ¡Este equipo no es tuyo! Venga ya. Por favor. No he metido a mi hijo en los Knicks para que tú te lo lleves a San Luis por las buenas. Vamos con ella. ¿Qué? Pero... ¡Vuélvete a Texas, vaquero! ¿Qué pasa? ¿No va a hacer nada? Claro que sí. Venga. Entrenadoras, si no despeja la cancha en 2 minutos, los Knicks se retiran de la competición. ¿Retirarse? No venimos para esto. De eso nada, no lo permitiré. Por favor. Bueno, amigos, no sé de dónde ha sacado esta señorita semejante conclusión, pero nunca, nunca pienso llevarme a este equipo de Nueva York. Me parece que quedándome obtengo más beneficios. Esperen, esperen, es una broma. Estoy seguro de que alguno de ustedes está interesado en hockey. Y ahora, rogaría, si es posible, a tantos admiradores de los New York Knicks que abandonasen la pista para ganar este partido. Otro extraño numerito de la factoría Bill Salvaje. Tú ganas. Aún no, hay que terminar el partido. Siéntese, quiere un perrito caliente. Traedle un perrito a Bill. Iván, ven. No, ven.
Pies quietos. Bien, adelante. Bien, escuchadme. Tenemos que ir a por el ruso, a Iván, o como se llame. Siempre mueve los pies, ¿está claro? Siempre. ¡Ho, ho, 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 ho! Iván hace defensa. Se reanuda el partido. Los Knicks y los Hornets se dirigen de nuevo a la cancha cuando quedan 10 segundos para el final. Y los Hornets pierden por un punto. Venga, todos detrás de mí, menos detrás de mí. ¡Retrasa al centro! ¡No vale la canasta! ¡No me jodas, tío! ¡Ataque! ¡Ganan los Knicks! ¡Ha robado el partido! ¡Eso es un ladrón, ¿sabe? ¡Mi hijo! ¡Por nada del mundo se va a San Luis! ¡Jeffemín! Hola, ¿qué tal, señora? ¡Se acabó el partido! ¡No me da la gana! ¡Mi hijo no se va a San Luis! ¡Gran victoria para los New York Knicks! ¡Los Knicks han ganado! ¡Los Knicks acaban de clasificarse para los playoffs! ¡Qué gran triunfo para Eddie Franklin! ¡Qué noche! ¡Qué gran noche! ¡Lo conseguimos, jefa! ¡Lo conseguimos! A dunk and I never been a punk, make your girl call me punk. Straight to the hoop and I know how to shoot. If you wanna know the truth, then you better get the scoop. Coming out the mist with the mic in my fist and everybody's living, so you know I got a grip. You take me, that can't be. Shook and tipped like all rookies. Serving all beginners, if you wanna be a winner, then you better have some spinach with your dinner. So just point your head to the sky if you wanna ride and keep your eye on the prize, cause it's live. Keep it real for my peeps on the street. You can feel it in your feet. A bumper in your Jeep from sea to shining steam. A rose of century. London to Sicily. I put it down for the G's. Build a fire, build a funk. And you better clear the lane when I'm on the dump. I ain't living my protocol. Got something for all of y'all to make it get your back up off the ball. Just point your head to the sky if you wanna ride. And keep your eye on the prize. 'Cause it's live.